¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy, navegados por Víctor Floco, vamos como piña, dirían, en el súper especial para hacer este programa que tiene que ver con algo del deporte motor. En la zona de boxes está allí Adrián Veluzia, junto a otros compañeros que tienen que ver con esta empresa que nos permite este espacio. Estamos saliendo también a todo el mundo por internet y al sistema UHF, que es el sistema rural que llega a una vasta región de nuestra ciudad de Salto, de las proximidades de nuestra ciudad. Venimos con mucha actividad en el plano nacional. Hubo pruebas en el circuito El Rincón. Vamos a estar con la palabra de los protagonistas, de algunos de ellos que estarán corriendo el venidero fin de semana una nueva fecha, la séptima del año del karting Norback, del karting Fedenor, con la particularidad que tiene pilotos invitados y ya le vamos a contar con quiénes van a correr algunos de nuestros representantes. Vamos a hablar también de la Super Paco que corrió en Ciudad Evita y vamos a hablar también de la Top Race. Hecha la presentación, les cuento además que el Cine Cervantes, estrenos de película como todas las semanas. Este jueves estrena Cigüeñas, la historia que no te contaron. Y sigue Gilda con un éxito rotundo a sala llena en el Cine Cervantes que nos ofrece estos estrenos permanentes en su sala. Bien, además tenemos que agradecer a todos aquellos que nos acompañan publicitariamente, como Hernán Caporossi, venta y service de mini maquinarias, 2474-1546-0404, nueva dirección, profesor Domínguez y Manuel Robador. El saludo a la gente de Astu Frenos, venta de repuestos para frenos y embragues, bombas, cilindros, pastillas, cintas, discos, cable de frenos de Carlos Astudillo, Corrientes 311 422 508 el teléfono. Las Palmeras Bailables festeja full la primavera con mañana viernes La Inigualable y también estarán Javier y su banda. El sábado en vivo, exclusivo para toda la noche tocan, Los Chicos Piratas, solamente 60 pesos. Bien, nos vamos a la primera pausa y después comenzamos con el material. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y bolognese. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6.
el canal de Salvo. Atención, super ofertas de forrajería Don Ramón. Raza, adultos, perros, 20 pesos el kilo. Pedigree, perros, adultos, 32 pesos el kilo. Y gatolino, adultos, 17 pesos el kilo. Acércate a Charras 129 y preguntá por Don Ramón Forrajería. Bien, el pasado domingo hubo en Chacabuco Supermotar y allí tuvimos una gran alegría porque Benjamín Fanuse, que va a correr como invitado de karting, ya le voy a contar con quién, el próximo domingo, ganó en la S4, en las motos 110 centímetros cúbicos. Ganó la 1, seguido por Lucas Adín, el piloto de Arrecifes, y por Yamil Rosé. Y en la final 2 se dio el mismo resultado con un imbatible Benjamín Fanuse, piloto de nuestra ciudad, que corrió en la S4 motos 110 centímetros cúbicos en el Super Motar y Super Quads de Chacabuco. PG Polarizados, confianza y responsabilidad en Alcina y Güemes. También el saludo a la gente de Salto Car en Avenida Italia 61, Salto Car Automotores. Y ahora la gente de Puma Salto, que nos ofrece los lubricantes Lubrax, Total y Móvil, nos lleva a presentarles a todos ustedes lo que ocurrió con el Turismo Nacional, la clase 3, donde estuvo presente Guillermo Ortelli. Pitkin fue quien festejó al final de la competencia. El bahiense pudo festejar después de haber ganado anteriormente en el año 2013. Lo consiguió con un cruce tras imponerse en la novena del año. Gran tarea de Manuel Moriatis, quien terminó como escolta y es líder, como escolta y es líder del campeonato cuando restan 3 competencias y el oriundo de Lanús tiene una carrera y media de ventaja. El podio lo completó Esteban Tuero, cuarta colocación para Jonathan Castellano. Leandro Carduzzi con un Seat León terminó quinto, cerrando una buena actuación. Guillermo Ortelli largó desde el 18º puesto con un auto que no tenía el rendimiento que seguramente esperaba el equipo y solo pudo conseguir un puesto más en la final, terminando 17º. La próxima será el 9 de octubre en el Oscar Cabalén de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. En la clase 2 ganó Borgo Velo. Ganó por primera vez el piloto de Timbúes en la provincia de Santa Fe, que corre con un Clio. Segundo, Alejandro Bussi. Tercero, Maximiliano Bestani. El líder del campeonato, el pergaminense Alfonso Domenech, llegó 7º y volvió a sumar buenos puntos con su Clio. La próxima, como dije, será dentro de 3 semanas en el Autódromo Oscar Cabalén de Altagracia. No te olvides que en Motos Luisito te llevas una Blitz Base 4.100 pesos, 14.100 pesos, una 110 Full 15.900 y una S2 150 17.900. Luisito tiene muy buenos precios, no el que dije yo, pará, tanto no, sí, pero 14.100 pesos la Motomel Blitz Base, 12 cuotas de 1.450 pesos. Volvemos a la acción, volvemos a la pista. Pitkin, rumbo a la victoria. El bahiense, se podría decir que bailó de alegría, aunque este no es Pitkin, ¿eh? Es otro Pitkin. Este es Pitkin, que se quedó con el triunfo, con ese cruce, con un equipo que tiene la participación de Arana y que venía muy mal y que seguramente ha recobrado fuerzas después de esta competencia. Gran alegría en ese equipo con la victoria entonces del bahiense Pitkin y con la gran carrera de Manuel Moriatis, que pareciera que va rumbo al campeonato. Presentó estaciones de servicios Puma Salto, combustibles, lubricantes, repuestos,
en ruta 191, kilómetro 93.5 y en la Petrobras, allí en Buenos Aires 906. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero y que está en Moreno 927, teléfono 2474-443174, nos presenta ahora lo que conseguimos junto a Eduardo Piccinini el último domingo en las pruebas que se hicieron en el Cartódromo del Rincón, en el trazado Oscar Bocciaviola, respecto a lo que va a ser la próxima fecha, el domingo, con pilotos invitados. Y uno de los invitados es el chacabuquense Nicolás Camera, y esto nos decía. Bueno, Nicolás Camera de Chacabuco, otra vez en salto, ya lo hiciste individualmente, ahora venís como piloto invitado. Sí, buenas tardes. Estuvimos dando unas vueltas, vinimos de invitado de Sosa a ver cómo anduvimos. Bueno, un circuito, ¿cómo está? La verdad que es un circuito espectacular, como siempre. La gente trabaja y se ve en la pista. Es impresionante lo lindo que es. La verdad que va muy bien. Trabajan muy bien los chicos de Viola, así que se ve en la pista que trabajan mucho y cómo están los resultados. Nico, muy adelante. Bien, y yendo a tu federación, bueno, con buen trabajo en San Andrés de Giles, en la última que se corrió el karting del oeste. Anduvimos muy bien, ganamos la libre y llegamos tercero en el 150. Felicitaciones, porque estás arriba, siempre sos principal protagonista. Bueno, muchas gracias. Nicolás Camera de Chacabuco. Exactamente, el piloto de Chacabuco nos contaba acerca de esa situación y estará invitado el próximo fin de semana en la séptima fecha del karting Norvac, que después tiene la presentación, después vamos a hablar, porque en octubre se corre la competencia en Arrecifes en karting de asfalto con 4 pilotos, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar después de lo que suceda en la séptima fecha el venidero fin de semana. Opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en 3 arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando 2 veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos.
Cas Viajes y Mario Buses se unen para ofrecerte todo el confort en viajes a Buenos Aires y Rosario. Servicio puerta a puerta, comisiones todos los días, unidades 0 kilómetros equipadas con todo el confort. Para reserva y consultas, San Martín 15, teléfono 2474-1567-0915. Para el venidero fin de semana, más allá del karting, tendremos la atención puesta en el Super TC 2000 que corre en La Pampa, el TC y el TC Pista Mouras, no debuta aún Lautaro Lanzi, esto va a ser en La Plata. En el mismo escenario corre el Turismo 4000 argentino con la presencia de Ayrton Miserda. En azul, la concreción de la fecha del Rally Mar y Sierras con el piloto oriundo de nuestra ciudad, radicado en Rojas, Mauro Minetti. Tenemos que hablar del karting Norvac, tenemos que hablar de los autos de Fedenor que estarán corriendo la séptima fecha en Varadero y muy lejos, en Aragón, la 14ª fecha de las motos GP. La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes, variedad, calidad e higiene, nos lleva ahora a la Top Race V6. Fue en Concepción del Uruguay que se sigue llenando de automovilismo, recibiendo en esta oportunidad a la Top Race con aplastante victoria de Mariano Altuna en la final 1, porque esta fecha tuvo dos finales con grilla invertida. Altuna de esa manera obtuvo su cuarta victoria en el año. Juan Bautista de Benedictis y Diego Azar completaron el podio del domingo. Cuarto terminó Néstor Girolami, quinto Canapino, sexto Gonzalo Perlo, séptimo Rizzati, octavo, buen trabajo de Gustavo Tadei, porque además le permite a Gustavo Tadei ingresar a la etapa final y poder ir por el campeonato. Detrás de Gustavo Tadei, como para mostrar la paridad también, terminó Mauro Gialombardo, que después se quedó con la segunda final, donde terminó como escolta Agustín Canapino, tercero Rizzati, cuarto Girolami, quinto De Benedictis, sexto Krujowski, séptimo Altuna, octavo es Ganga, noveno Matías Rodríguez y décimo Alejandro González, el piloto del Monte Grande que volvió a la actividad. Con vueltas menos, no pudo completar la totalidad de los giros Gustavo Tadei. En la Top Race Series, donde se presentaron 21 autos, ganó el piloto chubutense de Rawson, Lucas Valle. Segundo, Fabricio Persia. Tercer lugar para Luciano Cotignola. En estos 21 pilotos que corren en la Top Race Series, participan dos mujeres. Una, Julia Valario, que corriera como invitada de Juan Belucia el año pasado en karting y que lamentablemente en Concepción del Uruguay se pegó un fuerte golpe la cordobesa, por suerte sin consecuencias. Y la otra mujer que corre en la Top Race Series es Gisela Segade Sánchez. Además, está presente en esta categoría el pergaminense José Razuc, que iniciara su actividad como piloto en el karting, en la categoría escuela, precisamente en el circuito de nuestra ciudad. Bien, dejamos la Top Race presentado por La Providencia y ahora la gente de Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, que está en Avenida Mitre 610, nos va a presentar una nueva nota que conseguimos con los pilotos allí en el circuito de Club Coronel Rincón junto a Eduardo Piccinini. En esta oportunidad dialogamos con el piloto Libereco, Enzo Pipi Bailo, y con el piloto Has Viajes, ¿sí?, Lorenzo Sosa. Vamos. Estamos cortado el tricolor. ¿Cuánto está? 24. ¿Un kilo de helado? 170.
¿qué gusto? El que vos quieras. Chocolate con almendra y zamballón, ¿va? Va. Como piña. Como piña. Como piña. Bueno, es el uno. ¿Cómo vamos acá? Bien, bien. Chasis nuevo, probando chasis nuevo y bien, bien. Che, pero los que ponen chasis nuevo, dos o tres carreritas, se pegan unos golpes bárbaros. Ah, pues vamos a andar bien. ¿Sí? Vamos a andar bien. La Procar, nada de diferencia. Hay 15 autos, están los 15 juntos. Claro, hay 18, están todos menos en un segundo, están todos amontonados. Está ahí. Y hay que meterse. Hay que meterse, calculo, nos vamos a meter. El Viola Racing, con lo que están laburando los muchachos de Viola Racing, calculamos que sí. ¿A quién invita, Pipi? Benja Panús. Ah, el Benja. Acaba de ganar en moto, así que está viniendo a ver si llega a probar. Ah, va a probar. Vení, mirá qué peinado tiene ¿el Sosa? Peinado, Sosa. No, vení, mostrame el peinado que tiene Sosa. ¿Realmente anduviste sin casco? Sí, me agarró la del viento. Bueno, Lorenzo, fin de semana, ¿qué pasó? Totalmente para el olvido. Sí, la verdad que estuvimos muy complicado. Inesperado porque estábamos ahí, teníamos que sumar y bueno, no pudimos llegar a ninguna de las dos. ¿Y debido a eso se hizo algún cambio? Y debido a eso revisamos todo lo que es instalación de nafta, tanque, carburador, para ver que esté todo bien, para que no vuelva a pasar lo mismo. ¿Misma motorización? Mantenemos la misma motorización, sí, porque... Tettenborg. O sea, estamos... Mauro Tettenborg, de Dragado. Sí. Estábamos a gusto con lo que nos dio, pero bueno, esas cosas son, o sea, son fierros y pueden pasar. Bueno, y para tratar de sumar puntos, ya hablamos con él, te trajiste a Camela, que va rápido. Sí, la verdad que... Me llama la atención que va muy bien y bueno, vamos a esperar que salga todo lo mejor posible. Gracias, Lorenzo. No, buen muchas, fin de semana. Gracias a vos. Gracias. Lorenzo Sosa. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Lonera de Simone, soluciones con estilo. Visítelos en Entre Ríos, 138 metros de Avenida Italia. Transporte, agroindustrias, cerramientos, toldos, ¿dónde? El Lonera de Simone. El saludo a la gente de Pamperito Saltense, en Arufe 175, y al taller de chapa y pintura de Javier Fanuse. La gente de Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota, donde el Lubino te lo lleva
en Moreno 809-2474-516762, nos presenta ahora la Super Paco que estuvo corriendo en Ciudad Evita. Fue en ese escenario donde estuvo presente el equipo Bordacar. En la Super Paco, Rocío Migliori clasificó en tercer puesto. En la final 1 ganó Fernando Hanson, seguido por Gian Pistore y Máximo Stefenon. Cuarto puesto para Rocío Migliori, y hasta el décimo arribaron Germán Di Maro, Freire, Cicero, Boya, Chiarelli y Fischiella. Y el Tincho Bailo, que se hizo presente, fue excluido por no ingresar a los boxes a reparar. En la segunda final ganó Germán Di Maro, seguido por Hanson, Del Bianco, Pistore, Guini Azul, La Torre, Stefenon, Borero, Chiarelli, Freire. Con vueltas menos, decimocuarto puesto para Rocío Migliore y el decimoquinto puesto para el Tincho Bailo. En realidad fueron sin vueltas, ¿sí? En Mecánica Nacional C ganó la 1 Sebastián Cardama, seguido por Francisco Andrada, Ignacio López, Fabricio Sufo, Valentín Pisaturo, Francisco Pontón, Francisco Calo, que ganara en la fecha anterior y que pertenece al equipo del Bordacar, Brisa García. La final 2 fue para Andrada, seguido por Sufo. Calo terminó tercero, Cardama, luego Pontón, García, Pisaturo y López. Y en 154 tiempos corrió con el equipo Bordacar Stefano Biorsi, que tuvo una buena clasificación, terminó tercero en la primer final y abandonó en la final número 2 de esta nueva categoría que tiene el Karting Paco, el Pilotos Asociados Karting del Oeste, que estará corriendo 9 y 10 de octubre en Zárate. Esto fue en Ciudad Evita y fue presentado por Venta de Muebles de Pino, Ventanas de Aluminio por Pedidos. Abre viernes, sábado y domingo en Arredondo 584. Llamalo a Fernando al 2474-1552-1126. Bueno, muy bien. Mucha actividad en el programa junto a Víctor Floco y mucha actividad que tuvimos también el domingo en pista, allí en las pruebas de Club Colonia El Rincón, porque el próximo domingo se estará corriendo con pilotos invitados. Habitualmente corren 2 finales con grilla invertida, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad van a ser 1 o 2 entrenamientos, está a definirse el día domingo. El sábado van a girar todo lo que puedan. El domingo van a girar 1 o 2 entrenamientos, ¿sí? Después va a clasificar el piloto titular, corre el piloto titular, luego clasifica el invitado y corre su competencia el piloto invitado. Esto el próximo fin de semana en el circuito de Club Colonia El Rincón. Y a propósito de las pruebas, hablamos con Jorge Basílico y Santiago Rafaeli, presentados por Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757. ¿Estuvieron trabajando con la balanza? Sí, no hay balanza. ¿Cómo no hay balanza? Mejor. Ahora cuando venga la balanza va a ser el problema. El Santi me va a decir, me va a insultar y tiene razón, lo estoy volviendo loco. Bueno, invitate a Santi. Sí, ¿eh? Lo invité a él, más o menos está parejo conmigo por los kilos y ya hizo esta tanda. Bien, ahora estamos esperando los tiempos, pero bien, hay que hacerle algunos toquecitos nada más, pero bien. Bueno, y te vienen corriendo lindo porque venías invicto y empiezan a ganar los otros muchachos. Sí, hay que seguir trabajando. Llevo una ventaja buena, pero hay que pensar para el año que viene porque están muy parejos, somos 20, 25, llegamos a ver, muy parejos. Así que bueno, habrá que trabajar para el año que viene. Y bueno, este año ya creo que lo tenemos medio en la bolsa, pero hay que correrla. El domingo que viene hay que traer la calculadora porque es muy probable. Sí, el domingo que viene sí, vamos a ver cómo se da la primer final, cómo clasifico, cómo se da la primer final y vamos a ver si ya salgo campeón en esa o puede salir campeón él. Sumando puntos puede salir campeón el invitado.
Bueno, pero ahí estamos. Vamos a ver cómo se da y ya te digo, hay que correrlo porque no es fácil. Y no Jorge, fácil. Jorge Basílico viene rápido y Santiago Raffaelli también porque se viene metiendo en los primeros lugares. Ya trabajando tranquilo, midiendo las carreras y así se va creciendo, Santiago. Sí, por suerte de a poquito agarrar ritmo de vuelta. Hacíamos 3 años, estábamos parados. Pero este campeonato venimos corriendo todas las fechas y venimos ahí quinto, cuarto. Bien. Pasado el kilo, pero venimos bien. Y una alegría porque Jorge te invita tamaña responsabilidad con el líder del campeonato, ¿no? Me puso mucho encima, una mochila grande y... Pero nada, tranquilo porque tiene un buen karting, recién lo probé, un buen misil tiene... Va, girando tranquilo llegamos, bien. Hay que sumar. El auto que buscás lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6. El canal de Salto. Nos acompaña Kosovo, ropa informal, super oferta de Ferretería El Bicho, atención, zapatillas Ombú, 1.300 pesos, juego de paella chica y grande más picero, 590 pesos. También nos acompaña el lavadero Suipacha de César Bartolino, porque César está en su casa. ¿Dónde? En Suipacha 316. El saludo a la gente de Lubricentro Mecánica Vehicular en Belgrano 280. Fasiscar Repuesto te ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución. Trabajan con todas las tarjetas en Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Pumas Alto, estaciones de servicio, ofreciendo los lubricantes Lubrax, Total y Móvil. Nos presenta ahora una nueva nota que conseguimos con el amigo Ben Estante y con Tati Sánchez en las pruebas. ¿Qué dicen los números, maestro? ¿Qué dicen los números? Hola. A la parte de la tierra. A la parte de la tierra, nada, estamos bien. ¿Eh? Demasiado. Años hace que no andamos, pero bueno. Pero tampoco se puede pretender mucho. No, lo importante es estar en competencia. Girar un poco y nada más. Girar. Vamos a ver si lo acompañamos a Tati, la de invitado. Nos va a acompañar a Tati. Bueno, que sea con suerte. Bueno, gracias. Saludos para todos los chicos del taller, para ustedes también. A ver, ¿quién anda por acá? Tati. Está preocupado el invitado, dice, hace rato que no gira. No, sí, estamos girando tranquilos. A ver qué pasa con el invitado. Bueno.
Bueno, en un día terrible para sí, con mucho viento, mucha tierra, pero el circuito siempre bien, ¿no? No, el circuito espectacular, lástima el viento acá, pero el circuito está espectacular, muy lindo y estamos probando cosas. Trajimos un motor de prueba nomás, no anda como el de correr, pero bueno, es para probar el chasis solamente, para mejorar todas esas cosas. Pero Tati, el de correr va rápido y lástima, en las dos competencias tuviste inconveniente y tuviste mucha bronca dejando puntos importantes. Obvio que sí, son roturas pavadas que se rompen el motor, pero bueno, sé que anda bien, solamente tengo que calmarme yo un poco nomás y tratar de llegar. El motor va muy bien. Bueno, felicitaciones Tati por tu empuje, ¿eh? Bueno, gracias Daniel, a toda la audiencia, gracias a ti. Tati Sánchez. Bueno, Tati Sánchez y Benestante, sí, andaba el otro Benestante por ahí, pero me parece que se nos escondió. Gráfica RP, Tristán Loss 123, Mandrake Team, mecánica, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores para karting y motos, Tristán Lobo 56, teléfono 1540-9596. Mandrake Team prepara a quien está primero en la Supermaster, al motor de Jorge Basílico. Y ahora presentado por La Providencia, La Providencia Almacén, las mejores carnes, lácteos, bebidas, hielo, carbón. La Providencia, en Mitre 780, nos lleva a Gian Siracusa, preparador de motores de Chacabuco, y a Luciano Tomás, el piloto de Las Palmeras Bailables. Bueno, Luciano, ¿cómo Leo? ¿Se escapan algunos? ¿Gian Siracusa se escapa? No, hombre de Chacabuco, venga. Ligado al karting. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, con la gente de Salto, además contento porque lograron ganar en la última carrera. Sí, la verdad que muy contento, Luciano, bueno, se le pudo dar, muy contundente, estuvo todo el fin de semana. Hoy haciendo algunos cambios y algunas pruebitas con los pilotos invitados, que se afiancen un poco al circuito, ¿no? Sí, además en un día complicado. ¿Complica esto? Sí, complica un poco el viento, pero bueno, más que nada para estar acá, pero bueno, estamos trabajando con las mismas puestas a punto que estuvimos la última carrera. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, más que nada para los invitados que se afiancen un poco al karting, ¿no? Claro, para que se hagan, ¿no? Más allá de... Exacto, sí, por supuesto, sí. Bueno, Luciano, disfrutando de esa victoria y sorprendido porque está Leo con buzo. Disfrutando, sí, el chasista pasó a ser piloto. Hacía rato que se estaba preparando para esto y cómo eran los resultados. Lindo ganar en Salto, en tu casa, después de que lo venía buscando. Lindo ganar después de tanto tiempo. Más allá que es lindo ganar siempre, en Salto tiene un extra. Buscando regularidad ahora. Y sí, nos prendemos en el campeonato, así que tenemos que regular ahora. Precisamente por eso, porque uno, más allá de que viene, corre, hace lo mejor, empieza a mirar los numeritos. Y sí, los números se miran siempre. A veces se pierde un poco la esperanza, pero una posición como la última te vuelve a motivar. Conforme, está al lado, pero conforme con lo que te están dando. Sí, nada, siempre nos da un misil, Oscar. Siempre nos dio un motor de punta y no se daba porque son circunstancias, nada más. ¿Tu invitado para el fin de semana? El invitado es un amigo mío que le hacía yo hace 3 años atrás, Rubén Zacarías García, un chico de Buenos Aires, que está corriendo en las cafeteras, ya en las limitadas, sí, las bragadenses. Y bueno, nada, hacía bastante que no se subía, pero bueno, nos sorprendió un poquito y anduvo redondito. Sí. Un piso como el de Salto, me imagino que te da tranquilidad. Sí, nos da tranquilidad. Aparte, la gente trabaja arduamente siempre en el circuito. La verdad que hoy tengo que decir que es el mejor circuito de la zona. Gracias, señor Curaza. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, lo mejor para el fin de que viene para todos, ¿no? Bien, Gian Siracusa, Tomás. Bueno, Leo, que sea un buen fin de semana que viene. Esperamos que sea un buen fin de semana y que cierre todo redondo. Luciano Tomás, el piloto de Las Palmeras Bailables. Opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en 3 arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza.
Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Servicar tiene una amplia gama de repuestos originales. Servicar está en Belgrano 794. El saludo de la gente de Kosovo. Ropa informal para caballeros, toda la moda en 25 de mayo 365. Equipa tu auto a full con la gente de Alza Cristales Salto, ¿sí? En Doctor Massa 49. Canio Pro Racing, Tucumán 161, ahí a pasos de Avenida Italia. Y ahora Rectificación Díaz, Cigüeñales, Magnaflu, repuestos, mecanizado de bloc de motor, atendiendo motores diésel y naftero, nos lleva a la presentación de tres protagonistas más, en este caso, Federico Viola, Mauricio Isla y Juan Ribelucia, el piloto Puma Salto. Fede, está trabajando más que el plomero del Titanic. ¿Cómo va, Pantera? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos renegando un poco, pero bueno, es lo que nos gusta y es lo que nos gusta hacer. ¿Pero no lo podés acomodar? No lo podemos acomodar, la verdad que... Estás rebelde. Estamos con un chasis nuevo, probándolo hoy. Y bueno, venimos de que la otra carrera no pudimos estar presentes por problemas. Y bueno, acá estamos, vamos a tratar de trabajar hoy para poder ponerlo a punto. Si no, volveremos al viejito de nuevo. ¿Invitaste a Osvaldo? Sí, ahora va a salir Osvaldo en el karting, vamos a ver si lo podemos acomodar entre los dos. Y bueno, vamos a ver si tenemos un buen resultado para el final del día y para poder ser contundente el fin de semana que viene. Gracias, Fede. Bueno, gracias a vos, Pantera, y acá en el 6. Bien, el Fede Viola. Tengo más gente, Isla. ¿Qué pasa? ¿Inactivo? Todo bien, sí, mirando un poco. ¿Corres? No, ¿tenés trabajo? No, sí, voy a estar corriendo. Ah, ¿me estás corriendo? ¿Y qué, pediste licencia? No, porque yo al Mobra no voy, así que vamos a estar participando. ¿Y a quién invitar? Y estamos viendo, capaz corro con Lautaro Lanzi. Ah, vuelve, de esa manera vuelve a la actividad. Y vamos a ver qué pasa primero en la prueba ahora en la semana que va y si puede vamos a estar compitiendo. Bueno, hombre de la Prida, radicado en Salto, entre las dos te vamos representando. Juan Ribelucia, el piloto Puma Salto, otro que está trabajando y mucho, acomodando, tratando de acomodar, pero me parece que hubo resultado, ¿no? Y estamos mejorando, estamos trabajando. Compramos un chasis nuevo para pegar un saltito y cuesta al principio, pero vamos mejorando. Lo que pasa es que en la Procar meterse es mejorar dos décimas, una y te metés, pero están todos muy juntitos, no hay lugar para nada. Sí, estamos juntitos, viste, el último medio segundo es el que más cuesta, pero bueno, hay que trabajar, girar que es más importante y no hacer cometer errores, viste, tratar de ir por la huella y acelerar lo menos posible, porque esto
esta máquina tiene mucha potencia y es difícil llevarlo. Según dicen, está muy buena la pista. No, la pista es increíble. La gente del club trabaja muchísimo. Yo trabajo acá al frente y los veo siempre, ¿viste? Están todo el día, todos los días haciéndole algo, siempre hacen algo nuevo. Y la verdad que se nota que trabajan porque es muy linda pista. Para el próximo fin de semana, si se da todo, tenía a Josito como invitado, Josito Di Palma. Sí, vamos a ver, estuvimos hablando con él en la carrera y bueno, hoy no pudo venir porque tenía un compromiso con el Top Race, pero bueno, la semana que viene va a venir, sí, esperemos que sí. Bueno, buen fin de semana, Juan Rick. Qué bien. Bueno. Y este también. Sí, vamos a ver si terminamos bien las pruebas. Dejame agradecerle a mi viejo, que me ayuda siempre. A la Puma, a Gustavo Navarrini, siempre son los que más, nunca me dicen que no a nada. A Germán Cabarco, que me hace el motor también, siempre conmigo. La verdad que a ellos, sin ellos yo no puedo correr. Juan Rivelucia. Les puedo asegurar que hay mucho entusiasmo para el venidero fin de semana, teniendo en cuenta que alrededor de 70 pilotos se hicieron presentes el último domingo. Primero era el sábado y trajo la postergación porque no se podían realizar eventos. Entonces se hizo el día domingo. No fallaron los pilotos, estuvieron probando, principalmente los invitados, y hay gran expectativa para el venidero fin de semana. Ferretería Pino Hermanos ofrece portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. Mitre 610, teléfono 432125, y nos presenta ahora Osvaldo Seljovic y Cristian Sibori. No, la verdad que sí, muy contento, porque bueno, poder venir a girar y bueno, tratar de estrenar un poco, hacer lo que me guste. Se prende Lucas como invitado de Cristian Sibori. Sí, Lucas va a estar como invitado y bueno, yo creo que voy a estar invitado de Federico Viola, uh-huh. Así que ahora voy a salir en el karting de él, así que bueno, probando, y aparte que hacía bastante que no andaba y el karting, el mejor entrenamiento que hay, así que la verdad que contento. Te vi probando, creo que la distancia del karting de Federico Viola. Sí, me senté un rato ahí a ver cómo me quedaba y bueno, adaptándome a la posición de la butaca, que está distinto al mío, pero bueno, voy a tratar de dar una vuelta ahora, por lo menos para adaptarme un poco. Respecto a Copa Bora. Vamos a Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. Perdón. 31, 1 y 2, así que bueno, ahí vamos a estar presentes. Después de la mala pasada por la última en San Luis. Sí, la verdad en San Luis se rompió la dirección hidráulica. Y bueno, no lo pudieron reparar, así que no puedo correr y bueno, vamos a esperar a la que viene y bueno, hay un circuito que por ahí ya di unas vueltas, así que por lo menos conozco un poco, porque si no, los circuitos que vas sin girar y sin conocer, se paga mucho derecho piso porque tenés muy poco entrenamiento, así que bueno, esperemos andar bien. Bien, esperamos verte el domingo, Osvaldo. Bueno, gracias a vos, un saludo a toda la gente de Salto, bueno, a la gente de Sabrosito, a la gente de Zip, bueno, a toda la gente que me ayuda, Canal 6, bueno, a FAC 5, a toda la gente que me da una mano para que pueda estar en el automovilismo, la verdad muy agradecido y bueno, gracias por todo. Y Cristian Sibori nos sorprendió un día porque lo vimos dejar el fútbol y subirte al karting, y hoy ya abocado de lleno a esto del karting y en ascenso, Cristian. Hola, Pantera. Muy, sí, siempre me gustó el karting, un deporte muy lindo y me gustó siempre más que el fútbol, pero bueno, por cuestiones económicas no lo pudimos hacer. En la última carrera me decía, anduviste bien en clasificación y no pudiste aprovechar ese puesto. Y anduvimos bien, pero tuvimos una pequeña falla eléctrica que nos empezó a fallar y no, se vino para atrás el motor totalmente. Lo invitaste a Lucas Seljovic. Sí, a Luquita, que es amigo mío y tenía ganas de subirse. Y además, joven como vos, pero con trayectoria en el karting. Sí, corrió muchos años y es bueno. ¿Cómo está la pista? Está muy linda. Me dijo Waldo que está muy linda hoy la pista y la mejoraron un montón. Se la pasa bien aparte acá en el circuito del Rincón. Sí, es un lugar muy lindo que a todo lo que nos gusta nos vamos a sentir bien acá. Gracias, Cristian. Gracias, Pande. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Primavera full en Las Palmeras. Mañana la inigualable y Javier y su banda. Y el sábado toda la noche, los Chicos Piratas, 60 pesos la entrada. Cine Cervantes sigue con los mejores estrenos, con el estreno este jueves de Cigüeñas, La historia que no te contaron, y la continuidad de Gilda, No me arrepiento de este amor, con un éxito total. Ahora Soda y Agua PM, que también distribuye vino, vinos Crota, te lo lleva Lubilo. Moreno 809, teléfono 2474-516762, nos presenta la nota que conseguimos con uno que está volviendo, como invitado, pero volviendo, Valentín Giannini. ¿Tengo que hablar de fútbol o de karting? De lo que quiera. Muy bien, así me gusta. Ahora estamos en el karting. Bueno, Valentín, volviendo a la actividad como invitado. Sí, como invitado. La verdad que nos invitó Santi a girar un rato, así que vamos a aprovechar y a sacar las ganas. El Santi Rafaeli. El Santi Rafaeli, sí, lo conocemos desde hace rato ya. ¿Le va a quitar unos kilos, unos cuantos kilos? Sí, unos cuantos. Lo que le sobra a él lo pasamos para mí. Ah, pero está andando bárbaro el Santi. No, está andando bien. Si tiene un muy buen karting, la verdad que va para adelante, así que vamos a aprovecharlo y a lo mejor. Bueno, me alegra verte en el karting, Valentín. Bueno, muchas gracias. Valentín Giannini. Bien, necesitas muebles de pino, llamalo a Fernando. Atiende viernes, sábado y domingo en el Redondo 584, 1552, 1126 al teléfono. Y nos presenta ahora la nota conseguida con otro que vuelve, Thiago Sabartés y el piloto oficial de esta dupla, Luca Grasselli. A ver, estoy acá. Thiago, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, qué alegría verte en la pista. Bueno, muchas gracias. Vengo porque mi amigo Luca me invitó a correr y bueno, qué mejor que dar una mano a un amigo. Gran responsabilidad porque está en la lucha por el campeonato. Sí, me dejó de quedar la responsabilidad. Espero hacerlo mejor el fin de semana que viene. Y bueno, a esperar nomás. Hoy probar un rato, que salga todo bien. Y bueno, ahora girar un rato con el carnet de Luca. Bueno, Luca, ¿mucha responsabilidad? ¿Le metés presión? Bueno, no, ya sé lo que es. Ya sé lo que es Thiago y Thiago un pilotazo. Así que me quedo tranquilo que él sabe qué hacer. Y nada, obviamente pedirle que no rompa nada, que cuide el karting y nada, solamente eso. Yo sé que... Y que el domingo que viene sume la mayor cantidad de... por favor. Nada, pero sé que Thiago es un pilotazo, una gran persona y lo va a hacer seguramente. Y va a dar todo lo que tiene y lo que es para poder lograrlo. Así que nada, agradecerle por aceptar la invitación. Bueno, como siempre, el papi y el abuelo... El papi y el abuelo que trabajan. Bueno, agradecerle muchísimo a eso, a todo el equipo. Bueno, a Matías, a Gustavo Aricurri por los motores. Y bueno, a Electrometal por la publicidad, a Metalúrgica Enzo. Y bueno, agradecerle a ellos que por ello estamos corriendo. Haas Viajes y Mario Buses se unen para ofrecerte todo el confort en viajes a Buenos Aires y Rosario. Además, servicio puerta a puerta, comisiones todos los días, unidades 0 kilómetros equipadas con todo el confort. Teléfono 2474-1567,
0915 y si no lo ubicás en San Martín 15, Haas Viajes y Mario Buses. Bien, para el venidero fin de semana, mucha actividad, Super TC 2000 y Fórmula Renault en La Pampa, TC Mouras, TC Pista Mouras y Turismo 4000 Argentino en La Plata, el karting Norvac Fedenor en Salto, los autos de Fedenor en Varadero, el Rally Mari Sierras en Azul y las motos GP en Aragón en el marco de la 14ª fecha. Han sido muy amables, gracias por acompañarnos. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.